Bueno, señores, bienvenidos a este canal. Bueno, señores, después de un largo tiempo, señores, casi aproximadamente un mes de que nos tomamos de vacaciones, pero mentira, subieron sucediendo un par de cosas por ahí por este lapso de tiempo. El último video, como vieron, fue de la pesca de los bagres, unos tremendos bagres, muy buenos, señores. Si no han visto, por aquí en la esquinita te voy a dejar una etiqueta para que los veas, señores. Vamos a empezar este nuevo día, señor. Vamos a tratar de replicar los mismos pasos que hicimos ese día para ver si tenemos las mismas capturas. Y vamos a estar preparados porque, señores, vamos a empezar este nuevo día de pesca. Así que, señores, espero que te guste. Dale like, comparte y suscríbete. ¡Vámonos! Miren eso, miren eso, miren eso. No, que para allá, que sí, tírala ahí. Tírala ahí mismito. Tremenda culebrona. Miren que está aquí. Ahí está, señores. La bichona, que tremenda carnada tenemos ahí. Échala ahí. Es una carnada muy efectiva. Esa fue la carnada que utilizamos en el último video de los bagres. Vamos a intentar a replicar lo mismo, a ver cómo nos va. Así que este es el método de cómo nosotros capturamos las carnadas para empezar este nuevo día de pesca. Como casi 70. Sí. Sí. Ya después que tenemos lo que son nuestras carnaditas ya picaditas, ahora vamos a proceder a lo que es el anzuelo. Y esta vez vamos a explicar todo muy bien. Y se mete en lo que es el anzuelo. Ya esto lo ponemos en una parte ahí que no nos enrede y seguimos con todo. Hasta llenar, hay un bulto de 35, un bulto como de 35 también. Y vamos a ver cuántas nos alcanza para ir tirando así por aquí para afuera. Que vamos a empezar. Así. Así mismo. Esto, señores, es una carnada. Ya ustedes vieron, los que no han podido ver el video de aquí mismo, en esta misma área, ¿eh? Esta misma área. No estamos perdiendo tiempo porque sabemos que está buena. Está buena y hay que. Y las mareas están exactitas. Estamos calculándoles que prácticamente es la misma ocasión de ese día, lo mismo, marea esta hora, la marea del tamaño, aproximadamente creo, si no me equivoco, son de 12, 13 por ahí, son mareas chicas, especiales para esto, y estamos tratando de replicar lo que hicimos en el video anterior, porque, señores, se dieron unos buenos ejemplares aquí en esta área, y vamos a ver si el Señor nos bendice de nuevo, y podemos tener... Podemos hacer un buen videito y que se nos entretengan ustedes, porque como ven, ya tenemos como alrededor de, el último video que subí fue ese, ya casi aproximadamente 25 días han pasado, muchas cosas por aquí en estos días, y bueno, por eso no hemos podido subir video, porque han pasado un par de cositas por ahí, y bueno, y no hemos tenido también el tiempo de venir. Así que vamos a terminar con esto y seguimos con el siguiente paso. Seguimos. Ya terminamos de armar lo que fueron todos los anzuelos. Bueno, ya faltan un parcito nomás. Vamos a enseñar el arsenal que tenemos, porque esta vez sí vinimos preparados con buenos anzuelos y con buena carnada. Así que, como vieron en el video, salieron unas tremendas. Nosotros le hicimos gualapija. No sé si comenta si de qué es, de qué Panamá, cómo ustedes le dicen, cómo la conocen, si eres de afuera, de otro país, si has visto ese pescado, ese es como un pescadito, digamos, porque en realidad es nada, tú lo sueltas al agua y es nada. Entonces vamos a enseñarle el arsenal. Alrededor de unos 70 anzuelos más o menos, ya lo tenemos listo. Vamos a preparar la soga para ir enseñándole cómo lo vamos a cliclear, a ponerlo en la soga.
y así lo vamos a enseñar cuando lo vamos a tirar. Bueno, este ya desenrollamos la cuerda. Ahora, este es lo que va amarrado allá afuera. Aquí le vamos a dar aproximadamente unas 4 o 5 brazas. Echarle una más. Entonces, aquí tenemos que cuidar la punta esta. Y aquí va a ir un plomo. Podemos ponerle estas cosas que son. Estos son caliper de carro. Entonces le podemos hacer una pequeña amarra aquí, como sea. Como sea que no se suelte. Ya va a apretar y aquí no se va a soltar. Bueno, ahora de aquí para adelante. De aquí para adelante vamos a contar una braza y le ponemos un clic. Ya aquí solamente el clic lo agarramos y lo metemos ahí. Ya. Otra braza y le metemos el otro clic. Otra braza y así sucesivamente vamos a terminar con todo. Vamos a meterle esto aquí porque esto es lo que nos asegura que llevemos el verdadero pescadito para la casa. Así. Así seguimos. Ahora, una vez que lo tenemos así, hay que ordenarlo entonces para saber que vayan saliendo solitos, porque así van a quedar montados. Entonces hay que ponerlo a lo contrario para que cuando vaya tirando la cuerda, vayan saliendo suavecito. Ahorita les explico. Miren, ya tenemos todo listo. Miren el arsenal. Alrededor de 70 anzuelos. Ahora, como ven, todo está montado para allá. Así no se puede tirar para que salga. Ahora, ¿qué hay que hacer? Empezamos desde la primera a tirarle la soga encima al otro anzuelo que queda en la parte de atrás. ¿Para qué hacemos esto? Para que vaya saliendo y no se enrede la cuerda y que no se haga un tejemeneje, porque recuerde que lo vamos a tirar con el motor andando y entonces cualquier accidente, estamos trabajando con anzuelo y de eso va derechito a la piel. Así que vamos a tirarle la soga encima para que no se enrede el otro con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue. Así. Ahí. Así que esto es un trabajo, no es muy complicado, pero tampoco es tan fácil, porque hay que tener mucho cuidado con lo que son los anzuelos, que no se te enrede la mano y echando para atrás te caigas y es peligroso. Bueno, por ese lado nomás. Ahora ya ordenamos todo. Ahora vamos a ubicar el palo donde lo queremos con la soga a la otra punta y vamos a ponerlo en ese palo que está ahí. Ahorita mismo la marea está subiendo, o sea que es el punto más efectivo que hay para que los pescados vayan entrando. Nosotros llevamos esta ocasión como repunta. En la repunta es donde el pescado viene con más actividad de cazar. Entonces me voy a tirar para amarrarlo por aquí. Vamos para el agua. Vamos a amarrarlo por allá. Recuerde que la marea tiene que subir y tienen que tienen que tener chance para cuando lo van a soltar. Ahora para abajo. Esto lo vamos a tener que revisar mañana, casi que como en la mañanita, como a las 6, 7, a las 8, por ahí que está la marea seca de nuevo, lo vamos a revisar. Bueno, ahí está. Ahora decimos para atrás y ustedes van a ver cómo va a salir el anzuelo, los anzuelos. Aguántalo ahí. Otra.
jugar con el neutral y ya. Nada más hay que jugar con el neutral y ya. Bueno, ya llegamos al final. Ahora, para el ancla. No importa, ahora le pegamos un empujón. Ahora amarramos la boya. Bueno, ya esto es boya. Vamos a darle mismito, ¿ya? Ahí mismito. Entonces ya nada más le soltamos la ancla y dejamos que se vaya la azul. Ya tocó plan, ya. Ya tocó plan. Ya, entonces tiramos esa boya ahí. Papá, está papá y sí, está la bellaca. Miren eso, tremenda. ¿Y otra? ¿Otra? Ay, papá, es que la cosa está en la orilla. Mírenlo, mírenlo. Ese es bagre. Y acá la señora Cominaiter. Mírenla, papá. Chulada. Escúchalo, 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 cómo chilla, escúchalo cómo chilla, míralo, míralo. Aquí. Miren eso, miren, escúchalo. Para que se mantenga pegado a la pared. Entonces. Déjame bajarme aquí, tengo miedo a la pescadita esa y me tiene medio temblando. ¿La matacrito esa? Sí. Ahí está. Déjame, déjame sacarlo porque es. En México le dicen bichi. Bichi. Nosotros lo conocemos como Matacristo. Vete para acá, vete para acá. Está vivita. Y vivita está. Mira, a ver. A ver si me comentan si es esta o no es esa. Porque yo la he visto en los videos del señor Lupe y de esta gente de allá de México. Y ellos le dicen bichi. Nosotros, Matacristo. Está dando la libra real, pero. Si no se la come un pargo, vive. Y si queda muy levantado, puede ser que eso está alto. Ya estamos ya limpiando, ordenando todo. Porque pasamos la noche ahí. Muchos mosquitos. Vamos a hacer un campamento muy bueno aquí. Aquí fue donde pusimos las redes. Se ve de otra perspectiva. Estamos en la parte de abajo, así. Pero, bueno. En el trasmadito que pusimos anoche, cayó, vamos a enseñárselo, cayó un sábalo real, señores. Miren, miren eso, sábalo real. Y lástima que ayer se me acabaron la batería de la cámara y no pude grabar las niñas, señores. Se dieron bastante, nada más pude grabar como algunas 5 por ahí, pero se dieron más. Miren esa. Así que bueno, ahora en la casa con calma vamos a limpiar todo y vamos a buscar otro calandro que tengo allá, porque eso lo pusimos anoche, no lo grabé porque estábamos ahí poniéndolo rápido para ver qué tal. Así que vamos allá. Ya estamos limpiando la lancha, vamos a sacarle toda esa agua sucia y vamos a sacar ese calandro que está allá, porque de verdad, señores, vamos a ver si el Señor nos bendice, aunque sea con unas 2. No pedimos mucho más. Así que vamos a darle. Terminamos. Sacamos los anzuelos que teníamos en el agua. Sacamos la cuerda, el ancla. Nada pasa. Ya terminamos nuestra jornada de pesca de 2 días, prácticamente una noche y 2 días. O sea, llegamos en la mañana ayer, dormimos y nos vamos en la mañana. Y espero que les haya gustado este video, señores. No fue como el video anterior, pero de eso se trata la pesca, sí, de aventurarse. Hay veces que sí, hay veces que no.
Bueno, todo depende de cómo va la bendición del Señor para el día de hoy o del día que vayamos a pescar. Así que, señores, me despido por acá mismo. Vamos a estar el sábado real, sí, lo vamos a estar regalando. Porque porque eso no nos gusta mucho a nosotros, no somos de comercio. Ah, por fin, no es, pues. No, entonces vamos a estar regalando ese ras sábado real y si nos vamos a quedar con las combinatitas, porque ustedes saben que ese pescadito bien ahumado, con un arroz, con lo que sea, queda de calidad. Me despido de por acá con una tremenda vista. Y, señores, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Vámonos!